Sí, sí funciona. Así está. Sí. Hola a todos y bienvenidos al canal un día más. Mi nombre es Desiree. Hoy vamos a estar hablando de axilas. Vamos a probar un remedio casero para aclararlas, para eliminar las manchas que promete mucho. Si eres morena, si eres de piel negra, es algo normal que ya sea las rodillas, codos, axilas, llegan a oscurecerse mucho más de la cuenta, llegan como a mancharse. Yo me hice la depilación láser en la zona de las axilas, me había eliminado las manchas completamente, pero ahora en el verano me ha vuelto a pasar, me ha vuelto a manchar como el desodorante, según me dijo la enfermera. El desodorante con el sol puede que en verano me manche esta zona, pigmentar, que es algo normal en las que, repito, tenemos la piel oscura. Una cosa que recomiendo a full, recomiendo muchísimo, es la depilación láser. Recomiendo que te exfolies estas zonas mínimo 3 veces a la semana. Súper, súper bueno porque la piel queda muy suave, fina y es que elimina de verdad las manchas. También otra cosa que recomiendo, sobre todo en la zona de las axilas, es que te pongas un poquito de crema antes del desodorante. Sabes que no apliques el desodorante directamente en la piel recién lavada sin aplicarle una cremita, por lo menos para proteger esa zona. Aún así, haciendo todo esto, el sol me ha manchado otra vez las axilas. Melanina es algo totalmente normal. Algunas chicas les molesta, algunas chicas les acompleja y yo estoy aquí pues para ayudar. Y si puedo ayudar a 3 personas con este vídeo, pues para mí estoy súper contenta. No es que la vamos a blanquear, no queremos que se vea como que hemos hecho algo para que esté tan blanco, como que llame mucho la atención. Lo que queremos es que esté del mismo color de nuestra piel. Queremos que esté del mismo tono para que se vea, ustedes saben, uniforme. De lo que es la parte de la rodilla nunca se me ha oscurecido. Y esta zona siempre ha estado del mismo tono de mi piel. Pero lo que es en los codos y en la parte de las axilas, sí, siempre se me manchan. Y voy a probar este remedio casero que promete muchísimo. Les voy a dejar el enlace del vídeo de la chica que lo hizo, es brasileña, va a estar aquí debajo en la descripción. Voy a estar probando el mismo remedio, los mismos pasos que ella hace. Supuestamente en 5 a 10 minutos vas a tener tus axilas sin manchas, así que vamos allá. Está manchada, se nota bastante, miren eso. La que tengo aquí es una mancha de nacimiento, pero todo esto sí está manchado. No hay pelos ni nada, pero parece que tengas pelitos porque está más oscura. Bueno, lo primero que necesitas es que tu piel, tu axila esté limpia. O sea, te vas a lavar la axila con jabón muy bien y la vas a secar. No te vas a poner crema, no te vas a poner desodorante ni nada. Antes de hacer este remedio casero, tiene que estar clean. ¿Qué vamos a necesitar y por qué lo vamos a necesitar? 3 tabletas de aspirina. Ella nos dice que la aspirina contiene un ácido muy usado en la cosmética para aclarar la piel, para quitar mancha y para exfoliar. Vamos a estar usando 3 tabletas de esta. Una cucharada de bicarbonato. Nos dice que este reduce la pigmentación causada por el sol y la edad de la piel. Vamos a necesitar medio limón. Dice que la vitamina C ayuda a frenar la producción de melanina y por esta razón nos quitará las manchas. En un recipiente vamos a poner 3 tabletas de aspirina. Vamos allá. Con una cucharita vamos a aplastarla. La vamos a machacar con la cuchara para que se vuelva polvo, así, tal cual. Vamos a añadirle una cucharadita de bicarbonato. Y por último, el limón. Todo el limón, expriman bien ahí. Vamos a moverlo todo. Con un algodón vamos a humedecerlo así y vamos a aplicarlo en la zona. Sí, hay que poner sin miedo.
Obviamente debes esperar en casa. No vas a tomar sol, no te vas a ir para la calle. Así te quedas. Ay, Dios mío, sí funciona. Ah, aquí lo tenemos puesto. Esto funciona. Oh, Dios mío, esto funciona. La de dinero que no vamos a ahorrar. Vamos a dejarlo, como es mi primera vez. Ella lo deja unos 5 minutos, pero como es mi primera vez, lo voy a dejar 10 minutos. 10 minutos. Dice que lo puedes dejar de 5 minutos a 30 minutos, dependiendo... Ahí está, 10 minutos. Dependiendo de qué tan oscura esté la zona, etc. Esto lo podemos hacer en la zona de las rodillas, lo podemos hacer en el área de los codos. Mírenlo ahí. Este sobre todo es el que más me mancha. Y también en la zona íntima. Con precaución, ustedes saben, pero sí se puede aplicar. He visto comentarios de chicas que les ha funcionado y que la cosa ha ido muy bien. Todavía me quedan 4 minutos, pero paso para decirle que empiezo a sentir como que pica un pelín. Como que se siente como cuando tienes una herida y te pones un poquito de limón. Sí. Vamos a ver, falta poco. Ya. Para retirarlo, lo que vamos a hacer es coger una toallita, la vamos a humedecer y la vamos a pasar por la zona. Así está. Vamos a pasarla. ¡No! Claramente ahora se ve mi mancha de nacimiento, que es esta de aquí. Y sí, me quedó una mancha grande aquí. Pero las demás... Ok, vamos a ver la otra. Se siente que exfolia, ¿sabes? Los trocitos. Sí, aclaró, aclaró bastante. Pero me quedaron manchitas. Quizás tengo que volver a hacerlo. Ella dice que se puede hacer una vez a la semana, más o menos. Así está. Sí. Me quedan manchitas. Por ejemplo, aquí me quedó una grande. Pero vean cómo la zona está bien, bien clara. Mucho mejor. Sí, se sigue viendo un poquito oscura. Pero ha mejorado bastante. Y total solo le he dejado 10 minutos. Mucho mejor. Esta semana lo volveré a hacer. A ver qué tal. Sí funciona, solo que quizás debo hacerlo más seguido. Pero increíble. Me quitó varias manchas. Me dejó algunas. Pero bueno, lo volveré a hacer esta semana. Y ver qué tal me va. Sí, sí funciona. Y aquí me quedó una mancha. Y aquí otra. Pero toda esta de aquí desapareció. Toda la de aquí aclaró bastante. Menos esta de aquí del medio. Quizás es que no, tenía que haber dejado los brazos. Aplicarla con los brazos más estirados. Quizás o alguien que me ayude para que no lo baje. En fin. Impresionante. Funciona. Sí, sí funciona. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Sí, sí funciona este remedio casero. Les dejo, acuérdense, el video de la chica que lo hizo aquí debajo en la descripción. No olviden dejar ese super like, de apoyar al canal suscribiéndose y de seguirme en todas las redes sociales que aparezco como Frizzy Desi. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo. Bye. Hola, axila. Tenemos un pájaro en casa y estará cantando todo el rato. Así que hace más o menos... Hace más o menos...